Here comes the axe. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a la guía. El día de hoy, Axe of Laner. Creo que nos han hecho un counter pick de Monkey King, Legion medio y HC Shadowfiend. Está interesante. No sé cuál es el otro support. ¿Será Monkey King HC? ¿O será ODHC? Shadowfiend. Las Daga Mayas es más o menos bueno. No me gusta tanto. Si es Monkey King HC, voy a jugar Vessel. Solo si es Monkey King HC. Si no es Monkey King HC, no juego Vessel. ¿Por qué? Porque evito que se cure con la Vessel. Y aparte puedo jugar de otra manera muy particular. Mi salida no la tengo muy clara. Voy a jugar H. Y nada más. Quiero ver contra quién me enfrento para saber qué voy a comprar. Shadowfin HC. Quiero ver contra qué voy a jugar para saber qué voy a comprar. ODHC. Voy a intentar poner el war acá ya. Legion medio. Nice mustache. No tenemos mucho daño, sí. Sí tenemos daño. El Shadowfiend, el Ancient y Dalina hacen buen daño. ¿Contra qué jugaremos? Invoker support, Invoker HC. El Invoker puso aquí su ward. Voy a avisar. Invoker support 5. Me han dado un susto mal. Quiero saber contra quién voy a ir. Para ver si me voy a comprar Vessel. O sea, sí o sí me voy a comprar un tango, ¿no? Lo voy a ir comprando. Booker. El OD es medio. Acá voy a aprovechar de guardear. OD medio, Ruby 4. Mono HC, ¿no? Claro que mono HC. Voy a jugar armadura. Velocidad. Y con esta plata. Uy. ¿Qué no me ha dado? Axe charges. No más será. Voy a jugar proyecto urna con unas partes de urna, mejor dicho. Y voy a jugar a velocidad de movimiento. Monkey King me gana el intercambio de golpes. E Invoker también. Así que empezamos con punto en segunda para deshacernos de Invoker. Y jalamos agro para deshacernos del mono. Voy a jugar Facebook inicial. Porque estoy jugando. Aunque ya tengo. Ya tengo Ancient, ¿no? Que evita la curación. Pero tampoco me parece malo jugar Vessel. Al menos una urna voy a jugar. No soy muy fanático de jugar Vanguard contra enemigos que se curan golpeándome como el mono. Así que voy a intentar jugar Facebook. Que me da armadura, velocidad, ¿no? La idea es mantener lo más cerca posible de la estructura. Digo, los creeps de mi estructura. O sea, de mi tier 1 que está acá. Para que no sea tan complicada la línea, ¿no? Con niveles le puedo ganar al mono. Por ejemplo, ahorita le he sacado nivel 2. Punto en mi tercera. Vamos a joder. El mono tiene punto en palo. Yo vi que estaba haciendo su animación. Ahora voy a cortar la wave. Y como el Invoker se puso a pulear, me voy a parar acá. Oh, esos creeps se han ido. Iba a cortar la wave. O de medio. Daga es importante. Sí, la urna también me gusta. El mono ya tiene nivel 2. Asumo que ya tiene una habilidad. Ya tiene un punto en su tercera. Acá tranquilos nomás, no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Knight.
69. Uy, no tiene punta en tercera. Me ha golpeado y no ha cargado. Estoy jugando con mucha velocidad porque a Monkey King no le puedes jugar siendo más tanque. Tienes que ser veloz y tienes que ser tanque. Por eso las Facebooks terminan siendo mejor compra. Podría ser un juego rápido de urna con segunda maxeada, con tercera y un punto primera. Ese creep. No sé por qué los creeps no me hacen caso. Posiblemente pudo haber muerto si le daba un punto a mi primera, pero preferí no hacerlo. A la mochadra. Aquí Invoker sí está muy adelantado, ¿eh? Eso está loco. Ahora sí se muere, tóquenme. Está loco, pues, está muy adelantado. Está muy adelantado. Y yo tenía nivel 3. No le había dado nada todavía, ¿no? Oye, Ancient, ¿qué te pasa? Axe Run. Nada que hacer acá. Nada que hacer acá. Enfriaron a la paleta. Facebooks, ¿no? Con urna. Enemies need killing. A mí en lo personal me gusta jugar muy agresivo. Pero es un OD. El OD me llega. Me llega. Me esconde y sus aliados avanzan y me matan. Y esto debe jugar meteoro. Pull de mi enemigo. No hay ningún creep débil, así que todavía no me acerco. Ahora sí. Punto en mi tercera. El invoker es un buen objetivo. Ya, qué chucho, nos quedamos sin mana. Big words cannot keep you safe from axe. Fortificación. Hablamos un poquito de agro. Esos criptitos están un poco débiles. Seguimos jalando agro. Me traje mis Facebook y también una Clarity. Entre más golpes me den los enemigos, más probabilidades tiene mi héroe de girar. Creo que voy a jugar con una urna pequeña y voy a jugar con Magic, porque el OD me quita mana y el Invoker me quema mana. ¿Por qué podría jugar así? Porque puedo jugar maxeando segunda junto con tercera. Posteriormente llegar a mi daga. Legion no es un héroe tan activo en la línea del medio. Por eso estoy tomando esta decisión. Es un poco usual, pero no es improbable jugar de esta manera. ¿Cuándo es prudente jugar de esta manera? O sea, urna, Facebook. Cuando te enfrentas a Spellcaster, héroes que tienen muchos poderes para castear de lejos, ahí es una buena oportunidad de jugar así. Obviamente la BSL es opcional, ¿no? Yo voy a comprar simplemente urna. Nadie. Uy, se me fue el botón. Porque la urna me ayuda a combinarlo con mi segunda habilidad. Me regenera, me da mana. La magic me va a servir. Obviamente ahorita ya estoy pensando en si voy a hacer Vessel o voy a hacer Daga. Pero lo primero es ignorar al mono, porque el mono me va a ganar. A menos que el Ancient me ayude. Lo cual puede ser posible. Le damos ese. No. Es que ya tenía muchos golpes encima, ¿no? Un tanguito, por favor, ese. El monazo. El mono se cura mucho. Si tuviera creeps, el mono me meto. Acá, por ejemplo, van a venir sus creeps. Acá nos metemos. Buena. Espera, que estoy viniendo para el duelo. Una Clarity puede ser. Una Clarity para mí.
una Clarity punto al ulti. Me voy a traer dos Clarity. La tercera maxeada está bien, porque si bien voy a maxear mi segundo en algún momento, no ahora, ¿no? Porque no me ayuda contra el mono maxear mi segundo. ¿Quién es el posición 4? Abajo hay pelea. Es el posición 4. Pero el posición 4 es un Ancient. Un Ancient no gankea tanto. Mi objetivo ahorita es intentar llegar a mi daga y adicional esperar alguna pelea que se dé en el mapa. ¿Por qué? Porque tengo Facebook e ítems pequeños para participar en peleas. Medio muy complicado, ¿eh? Abajo hay mucho movimiento, pero no se están sobreextendiendo. Ah, lo de. Ahí va el OD. Max nivel 6. El OD está bajando. Se los van a culear ahorita. Y si yo te pego, ¿cambiarán las cosas? Creo que no. Adiós, paletín. Taste my blade. La tercera. Pipe, ¿no? Aunque creo que ya no. Es que ya no estoy laneando contra el mono. Y la segunda me parece que tiene más valor. Al menos en estas peleas que se van a ir dando. La segunda tiene un poco más de valor. Estoy viendo cómo se sobreextienden mis enemigos. Por ejemplo, quisiera hacer un TP abajo, porque hay un Rubik muy débil, al cual puedo matar con una quemada. Vamos por el Invoker porque es más débil y lento. No tengo cómo cancelarlo. Ya tengo mi daguita, pero me voy a farmear mi TP. La clara es que la bajo nomás. Esta vamos a acomodar así. La Legion no tiene duelo para acercarse a lo de. Tenemos el TP. Esto lo botamos. Aquí podríamos alcanzar a lo de con la quemada. Es bastante slow. Pero posiblemente ya le habrá cargado su segunda. Sí. Oye, oye. A su madre me ha quemado. Bien, ya tengo mi daga. Puedo hacer una jugada con esto. Voy a esconderme. Voy a marcar aquí. Voy a marcar que tengo daga. El objetivo es el OD. Eres un tomazo. Estoy curando con la urnita. Voy a volver. Ya murió. Me dieron una carga más. Una siguiente buena compra aquí es la BKB o las mallas. Contra mono y OD. Creo que la BKB es mejor. O sea, las mallas no son malas. No lo sé. Un poco complicada esta vez. Pero voy a seguir maxeando segundo. Mira ese Marth que está aquí abajo. Lo voy a molestar. La BKB me parece buena. Ignoro completamente a mis enemigos. Ok. Está lenteado. Están tepeando a sus amigos. Salina falló el stun. Adiós. Voy a seguir jugando con el jueguito. Puta, me quitó mi urno. Ya cargó mi daga. Puedo pelear, creo. Asu, pero no hay mucho daño, ¿eh? Jueguito nomás de lejitos. Voy a ser paciente porque mira cuántos héroes hay acá. Nada, causa. Si yo dagueo, me muero. Adiós. Mano, está azul, podemos matar todos. Ay, es chupapi. Digo, no jodas, Caos. Estás full, o sea, estoy a mitad de vida y son
4. Me voy a la base nomás. Estoy perdiendo tiempo acá farmeando. Muchas habilidades, ¿no? Good day to fight. Jugar Vessel no me parece malo por la vida y por el daño que ocasionaría. Segunda maxeada con una Vessel a este minuto contra esos enemigos que tiran muchas habilidades. El Shadowfin está cagado, la Legion está con Maya. No me parece del todo malo. Lo voy a considerar. Voy a tener full mana para contestar alguna pelea. Mars va a sacar daga y me van a avanzar. El mono está normal. Vamos a jugar con la Lina. Ese que farmea. Ese OD hay que matarlo. Puedo alcanzar aquí a estos dos de aquí. Ya armé la pelea, ¿no? He lanzado mi fueguito para lentear a la gente. Primero en cooldown, objetivo, eso de. Buena. Burla palmar. Muy bien. Toma tu fueguito. Mira cómo lentea, causa. Voy a jugar Vessel. Acá voy a marcar porque quiero pelear. Detección. ¿A dónde vas, compadre? Madre. No, no, esto es malo. Ya están empezando a salir sus aliados. Huye. Buena. Congelada lo de. Tirada está cancelada, por supuesto. Vete, vete, no tenemos nada. Sí, sacamos la guaracha. Está chévere jugar Axe así en esta clase de partidas. Voy a seguir farmeando. Mi tercera no me sirve tanto. Mi primera es la que la necesito. En menos cooldown y que dure un poco más para que mi grito dure más. También acabar mi Vessel le sería una buena idea. Voy a farmearme estos pollos. Y de ahí me voy a la base porque estoy muy débil. No puedo pelear con esta vida. Bien, eso es listo. El timing es decente. No es excelente, pero es decente. Ya siguiente compra sí así una BKB, un TP más. Invoker support 5 con Travel, ¿qué es esa huevada? Esas peleas a mí me interesan. Con la Vessel puedo anular al mono y ya han visto que mi segunda maxeada castiga muy bien a lo de y demás. Acá podríamos matar, pero necesito de la ayuda de alguien. O de meteoro con Witchblade. Las mayas no están del todo mal todavía. Pero voy a ver, voy a ver. Capaz con... Es que el detalle es el siguiente. Ya tengo bastante daño desde afuera. La Lina, el Ancient, el Shadowfin van a pegar fuerte. No quiero mostrarme en la línea del medio porque ahorita siento que me van a matar. Abajo. Abajo y pelear. Marzaga. El OD va a anular el duelo de Legion. No puedo gritar a dos. O al OD. Nada, nada. Para atrás, para atrás. Huye. Huye, Shaofin. Deja de farmear. El que tiene que iniciar farmeando vidas, creo que sí, ¿no? A farmear todo. Bien, el Shadow, ¿sí?
O sea, ellos se mueren acá y creo que me están echando la culpa a la Legión. Cuando farmé acerca de la Tier 1, pues te van a saltar. Pues. Igual el juego no está perdido, ¿no? Este Mars está un poco adelantado. Tiene su complejidad jugar de esta manera. O sea, nosotros dependemos de peleas, ¿no? Si no peleamos, no aprovechamos la voz. Es un pequeño detalle, ¿no? Eso me mega sirve a mí. Invoker farmeando ahí. Legion creo que quiere sacar Midas. No sé qué tan cuánto daño habrá aquí. Ay, ay, ay. Ya me cachó el bebé. Adiós. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a mutear a la Legion. ¿Saben por qué? Porque la Legion está como que haciendo un ambiente un poco malo, pues. O sea, yo sabía que esta jugada de acá contra el Invoker era mala. Porque está cerca su tier 1, por lo tanto, van a poder contestar, ¿no? Porque no tenemos tanto daño. No hay tanto daño, por eso. Ah, sí, me dejaron seco. Entonces, cuando no hay mucho daño, los kills demoran en darse. Ese es el pequeño detalle. Aquí puede morir el Ode fácilmente. Estás frío, Caucito. ¡Ah! ¡Yo también! Es un buen intercambio. El Ode es el medio y yo soy el offlaner. La Legion va a ir Midas. Estoy pensando si voy a hacerme BKB o Mayas. Quiero ver los ítems. Mars va a ir por BKB. Yo intento sacar Mayas ahorita. Y si veo que Ode también está yendo BKB, no voy a comprar Mayas. Las Mayas entran bien cuando es en un tiempo bajo, ¿no? Mono también está yendo BKB. Nah, no voy Mayas, voy BKB. Voy BKB y voy a jugar así. Estas peleas las quiero tomar porque mi héroe funciona para pelear en estos momentos. Tengo que sacarle el máximo jugo posible. Acá quiero entrarle, ojo. Muy lenteado. Enemigos así, fácil de matar. Vamos a darle al talento para mi Berserkers, para mi segunda, que me dé velocidad cuando casteo mi Battle Hunger. Voy a pushear esto. Y tengo que farmear y pelear con buena cabeza. O sea, tengo que pensar bien mis jugadas. Quiero ganar esta bounty y me gustaría hacer un smoke. Compren papers de su madre. El smoke está ahí. Estos onzos no compran ni un smoke. Podemos matar mucho. Matt está bien posicionado. Nada, causita. Show your word. Smoke para matar a este sonso. Podemos matar a lo de que está acá o a alguien que está acá. Pero a alguien podemos matar. El Mars es un buen objetivo. A su madre. Paciencia, paciencia. Está comprometido por mi slow. Ah, la puta, ya te creo. El Ode se va a morir, pero la pelea fue mala.
Mono tiene BKB, la Vessel ya no es tan útil, cada vez va perdiendo más impacto. Yo también necesito urgente la BKB porque el OD me destruye. Ahorita tenemos que ser mucho más astutos para pelear, porque hay cierta desventaja en las peleas. Ellos tienen mejor teamfight al parecer. Lo que me sorprende es que ese Invoker 5 está farmeando tranquilazo. Axe charges. Prove yourself. Allá. Vámonos. Yo pensé que le iba a meter el duelo al invocador. Necesito maxear más mi primera e intentar llegar a mi BKB. El Marth está en medio. El Shadowfin algún día sacará BKB. El mono lo estamos viendo por aquí. Marth ya tiene BKB, medio peligroso. Invoker está free farm. Otro smoke. Otro peck. Otro cabecitas. Podemos forzar la BKB del Marth en el medio, pero este está guardeado. El detalle de intentar forzar kills en el medio es que pueden tener war acá, war acá, war acá, war acá. Abajo el Shadowfin le cayeron. Okay. Me estoy arrepintiendo de la compra de mi beso. Hubiera jugado Myers. O sea, Bessel en teoría está muy bien, ¿ya? Es buenito. El problema es la partida, pues. Como es medalla, como es partida de medalla baja, los ítems que son como... Oye, ese Mars. Los ítems que son como que de mucha pelea, normalmente no se aprovechan tanto en una medalla baja, ¿no? Por eso estoy medio estancado con mi... Con mi Bessel, pues. Yo tranquilamente pude haber jugado Mayas y jugar de una forma más clásica. Lo cual no hubiera sido malo, pero ahorita ya estoy comprometido con esta vez. Ya no hay vuelta atrás, ya la compré ya. Y tengo que jugarle lo mejor que puedo, ¿no? Me gustaría forzar acá el mono para que pueda venir, para que pueda usar su BKB. Pero necesito a alguien que haga daño, como el Shadowfin. Shadowfin. Abajo. ¡Báilale! To the enemy. Ah, ya me morí, creo. Adiós, mundo. Battle Hunger Slow, 12%. No, quiero más daño. Ellos ganan las peleas porque no puedo hacer nada, pues. Meten poderes y ya me lentean y pasan muchas cosas. Necesito BKB. Mucho control. Ulti de mono, ulti de Mars, el OD, esconde, muchas tonterías tienen. Ese Rubik también. Muchas habilidades. Acá no puedo matar a nadie. Vamos a jugar como debemos nomás. Necesitamos BKB urgente en este partido. La BKB no me asegura ganar el juego, pero al menos me asegura que voy a hacer algo en la match. Porque en las peleas me ponen arena y ya me moría.
Uy, Invoker te pegando, vamos, Shadow, que acá hay plata, bro. Hola. Pero mierda. Axe is promoted. You get nothing. Good day, sir. Una buena compra es Shiva, así que. Y me puedo proyectar para un refresher más adelante. Chivas por la armadura y me sirve contra el OD, ¿no? Me hace mucho daño porque la diferencia de mana es abismal. Russian hubiera sido un buen objetivo. Al OD lo estamos viendo. ¿Dónde está el smoke? Murió. El mono está vivo. Pero mi objetivo no es el mono porque está el de cabeza, este payaso. Ya se le acabó su beca del mono, ya me curé. Pum, está jodida la situación, ¿no? Todo lo que tengo. Bessel con segunda. Buena. Muerto. Invoker daga a su Mario. Ay, 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 me comió el Mario. The enemy's middle tower has fallen. Ya, bien. La pelea salió muy bien porque matamos al OD. Matamos al Mars. Luego entró Legio. Luego entró el mono. Metió BKB y ganamos tiempo. O sea, nos escapamos, pues, ¿no? En lo que su BKB se acababa. Y de ahí con una segunda de Lax ya se comprometen mucho a la hora de pelear. Un Russian sería muy bueno ahorita. Aprovechando de que hay tres muertos. Shadow Finn, Roshan, hola, Roshan. Aparte, aquí tenían ward. Y lo han de guardeado mis aliados. Solo quedan dos de ellos vivos en este momento. Ese Mar se va a meter. Solamente lo estoy espantando. ¿Qué ganó? Invi. Invoker también fastidiando. Te están saliendo todos. Muere. Y Mars tiene BKB. Que la use. Pero sí, ya la usó muy bien. Epeó. El Shadowfin tiene que hacerse el Roshan. Tenemos que ganar tiempo. Bien, usó BKB para atrás. Que se le acabe. Este es un buen objetivo. El support. Ya, tengo BKB aquí. Y vamos por el OD. Ya se me acabó mi BKB, nos reposicionamos y ayudamos con fueguito. El Mark está comprometido, mira cómo está delenteado. Te cagaste, mierda. Que te gustó. Joder. Cagado, ya cagado, estás con la Bessel encima y el fuego. ¿A dónde vas? ¿Dónde va a escapar? Pero tonconazo. Ya se activó mi equipo, pues. El Shadowfin ya pega fuerte. La BKB me da mucha comodidad. A la primera que el Invoker quiera meter un poder, le voy a daguear. Eres tonconazo. Porque es el único héroe vivo de la partida, del lado enemigo. Talento. Obviamente quiero mejorar mi ulti. Rubik también. A la primera que meta un poder le dagueamos. Ah, chistoso estás. Comprometido. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Estás limpiado? Bien, pincho. El Ode ya está vivo. Tengo que posicionarme. Pero el mono también ya está vivo. Ya, yo me largo. Ya no puedo más.
Voy a avisar que estoy muy débil. Voy a hacer mis compras. Esto se vende. Porque prefiero más velocidad. Ya expliqué por qué Shivas. Esto puede servir. Resistencia mágica, armadura. The enemy's bottom tower has fallen. Ganamos. ¿Cómo ganan? No sé. Esos huevones se confiaron. Avanzaron de más y perdieron la partida. Menos mal he muteado a la Legion, porque en verdad no había daño, pues. No teníamos el suficiente daño. Los únicos que hacían daño en esta partida eran, al principio al menos, el Ancient y la Lina. El problema era que estos dos zonzos jugaban muy atrás, no tenían ningún smoke, siempre paraban detrás de la tier 1, la cual ni siquiera estaba guardeada, como para avanzar más en el mapa. Lo único que salía además era la Legion, pero la Legion no hacía el suficiente daño. Y el Shadowfiend estaba cagado, pues mira, no tenía tantos ítems, faltaba daño, por eso es que no matábamos a nadie. Es muy peligroso jugar urna, ojo. Ya, mira, si yo he sufrido jugando la urna, no me imagino lo que puedas sufrir tú. Creo que mejor compras mayas nomás. Me pasé de pendejo intentar jugar de esta manera en esta medalla baja. O sea, no es que esté mal, la compra es muy buena, el problema es la gente. Si tú compras urna o mejoras Vessel, tú quieres pelear constantemente, ¿cierto? Ya pues, si tus aliados no quieren pelear, te vas a la mierda. Porque simplemente no vas a aprovechar el ítem. Y hubo como que un gran vacío en donde saqué Vessel, no la aproveché y mi BKB demoró muchísimo. Lo bueno es que yo fui consciente de que no podía ganar peleas. Así que farmeé mi BKB. Y con esto ya podía pelear libremente. ¿Se han dado cuenta cómo molesta la segunda habilidad del Axe? Compromete mucho a los enemigos. Porque una vez les pones el fuego, los lenteas demasiado a tal punto que no pueden escapar. Una partida interesante de Axe. Espero les haya gustado esta guía intermedia de Axe Offline. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós, Causito. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.